Hoy en la cocina de Vamos Arriba, un platazo, un platazo. No traje vino, pero Fede me mira con una sonrisa cómplice. Traje una rica grapa miel. Acá. Aplaude, Fede. Ya tengo unos vasitos con hielo, porque hoy, con grapa miel, vamos a hacer un cerdo marinado con grapa miel, así, al wok. Mirá qué rico. Vegetales. Arrocito, arroz sueltito, Vas a aprender a hacer un rico arroz, bien, bien sueltito, con grapa miel, este clásico, esta clásica bebida. Si bien es italiana la grapa, obviamente, pero es clásica. Sí, vas a tomar, Fede, quédate tranquilo. No, vas a tomar un traguito ahora, quédate tranquilo, que no te hagas ningún problema, vamos a tomar grapa miel. Mientras que preparamos este cerdo marinado, vas a aprender a marinarlo, vas a aprender a cortar verduras, a saltearlas de a una para tener el punto justo de la verdura. Arrancar la cocina de hoy. Discúlpenme, con permiso. Quiero decir algo. Porque me voy gustó a marinar. El efecto que le hizo Rubens de sacarlo de a poco. Rubens, nuestro director estrella de cámara. Poquito. Que supo hacer cumpleaños de 15 en otra época, década de 70, 80. Corrió el efecto de correr. De a poquito. De está bien, permiso, Discúlpenme. Voy a arrancar brindando por ustedes, por el rusito. Mirá, mirá, Rubens. Claro, es divino. Rubens que vino. Mirá divino. Salud, me encanta tomar una grapa miel antes de empezar a cocinar. Me encanta. Porque con la grapa miel lo que vamos a hacer es marinar el cerdo. Brindo por las mujeres. Porque vamos a hacer un cerdo aromático al estilo asiático con grapa miel. ¿Qué te parece? Brindemos entonces por salud. Eso. Pues, salud por eso. Salud. Salud, salud, Marcelito. Bien fría, helada. Y pensar que me habían dicho. Divino. Bueno, mirá, esto es muy sencillo, Muy sencillo, pero muy rico. Qué rico, ¿no? Escuchá lo que vamos a hacer. Vos dale. Al cerdo le vamos a agregar, porque esto tal vez no lo encuentres en la receta, porque se me ocurrió ahora, en realidad. Es un toquecito de canela. Canela en polvo. Cerdo con canela va muy bien. No te olvides que el cerdo es la única carne considerada dulce. Pero mirá lo que... Esto es una combinación de sabores, Ahí. No más que eso. Es de todo un poquito. Que no predomine ninguna cosa sobre otra. Cilantro. Seco, Ahí. Qué grande. Qué lindo tema. Comino en polvo. Me matan, chicos, Comino muy poco. Porque es muy predominante, Si hay algo que es predominante es el comino. Grapa miel. Yo no canto ahí. Por vos. Un buen chorro de grapa miel. Te canta la samba. Pa. Y dice al cantar, no te puedo olvidar. No te puedo. Qué grande. Olvidar. Pimentón dulce. Y dice al cantar. Pimentón picante. No te puedo olvidar. Esta es la marinada del cerdo, Apenas. Wow. Ya está, Leo, tranquilo. Tranquilo. Vamos dejando los ingredientes por acá. Mostaza. Y cantando así. Ahí. Canta para mí. Canta para mí. Azúcar rubia. Y cantando así. No más que eso. Canta para mí. Así que, ya sabes, marinada del cerdo, lo voy a dejar un ratito, voy a mezclar todo esto, lo voy a dejar reposar un ratito para que se impregne en sabor. Y en el próximo bloque, juntos, vamos a saltar este cerdo, vamos a saltar verdura a verdura y vamos a aprender a hacer este rico cerdo asiático. Me encargué de marinar un poquito el cerdo. Sí, en realidad Fede se encargó de marinar un poquito. Mirá lo que va quedando poco de grapa miel. Porque te cuento que estamos haciendo un cerdo. No, porque la gente después a la habla. Miel. Está llamando a la gente, habla. Sí. Mirá, lo que bajó de la botella todavía queda. Yo te acá. Cuento, suceden y esto, cosas. El resto se lo pusiste al cerdo. Claro, y mirá lo que sucedió con el plato. Esto por sí ejemplo. Bajó, esto sí bajó. Ahí tenés el plato. Porque ¿sabés lo que pasa? Ahora te voy a mostrar. Yo te voy a mostrar algo. Te voy a decir algo en realidad. Yo te voy a decir lo que sucede con esto. Lo que sucede generalmente con la comida asiática. Realmente te lo voy a decir porque, verdad, lo pueden comprobar todos. Y de hecho lo comprobaron, ¿no? No queda nada en el plato. Es adictiva. Es adictiva. Es adictiva. Vos es empezás adictiva. Probás un poquito y te dan ganas de seguir comiendo. Eso hay me dijo tanto. Miguel, el director, que hoy estuvimos hablando de temas relacionados con la medicina.
Pero como que sabe de todo, sabe de medicina. Pero es tan, tan aromática y tiene tanto sabor. Sabor que ya sabés, al cerdo en realidad, el sabor se lo di con qué. El marinado con la grapa miel, cilantro, mostaza, comino. Todo eso. Ahí tenés la receta, mira, todo lo que le pusiste. Sí, por supuesto. Mira, te la voy a dar la receta, escúchame. Wok de cerdo con grapa miel. Y los ingredientes: 3 cebollas, medio morrón, 3 zanahorias, kilo de pulpa de cerdo, sal y pimienta a gusto, comino a gusto, canela a gusto, 3 cuartas tazas de grapa miel, 1 cucharada de mostaza, medio repollo blanco chico, 3 zapallitos, media taza de calabaza, salsa de soja, 2 cucharadas de aceite, 1 pizca de azúcar, 1 cucharada de jengibre rallado, pimentón dulce y cucharada de ajo. Le agregamos también canela, que no está en la receta, porque me acordé que la canela y el cerdo combinan muy bien. Ah, y el jengibre y el ajo en esta preparación, si querés, lo podés prescindir. ¿Cómo vamos a empezar? Escuchando al gran maestro Alfredo Zitarrosa. Vamos a empezar sellando este cerdo que está marinado. Una sola fiesta me dude así. Con el patrón. Sartén caliente. Cerdito a marinar. A marinar. Marinado está. A sellar. Pero no tires todo el cerdo, ¿eh? Ahí. De a poquito. ¿Ves? ¿Tenía algo de materia grasa el cerdo? Aceite. Un poquito de aceite. Nada más que eso. Y no lo tenés que marear, ¿eh? Dejalo ahí sellando bien. Por otro lado, tenemos otra cosa para hacer. Este plato te va a dar trabajo. No mucho tampoco, ¿eh? Tenés que estar organizado para trabajar. Pero el sabor final te puedo asegurar que es espectacular, pero espectacular en serio. Tenemos todo verduras cortadas en juliana. ¿Cómo así? Mirá. Calabaza. Y así. ¡Juliana! ¡Te sigo esperando! ¡Juliana, qué mala eres! ¡Qué mala eres, Juliana! Exactamente. Juliana de todas las verduras. Menos la chaucha, que la tengo cortada al bies, así. ¿Ves? Morrón rojo y morrón verde. Lo mismo. Juliana. Marce, mientras el resto en la tanda, durante la tanda, mientras todos los compañeros estaban tomando grapa miel y comiendo el cerdo y nosotros dos trabajando, me explicabas que... Sí. Tiene que tener puntos de cocción distintos los vegetales. Totalmente. Explícame vamos a, eso, por vamos favor. A cocinar todos los vegetales. Por supuesto, no es el mismo punto de cocción de la zanahoria que del morrón rojo y la cebolla o el morrón verde. Depende del grado de dureza de los vegetales. Si vamos de grado de dureza de mayor a menor, el que presenta mayor grado de dureza es la zanahoria. Por eso es lo que va a ir primero. La zanahoria. Después, el morrón rojo y el morrón verde pueden ir juntos con la cebolla, si querés. Por último, si tenés zapallito, zucchini o berenjena que presentan un grado de dureza más o menos similar, los sarteneás juntos también. Pero no la zanahoria con el zucchini, por ejemplo. La chaucha, por ejemplo. La chaucha va sola, porque también tiene un grado de dureza muy grande. Pero, ¿qué hicimos con la chaucha? Previamente la blanqueamos un poquito. Blanquear, acordate, agua hirviendo, agua fría para que mantenga la pigmentación y el color. Mirá el cerdo, lo que quiero lograr del cerdo, ¿ves? Mirá, esta caramelización es la que quiero lograr en mi cerdo, ¿ves? Ahí. Eso. Así mismo lo quiero. Y va a concentrar todos los sabores, porque esto es la primera etapa de la receta. Vamos a sellar todo y después vamos a saltar todo con ajo, vamos a agregarle la salsa de soja, a lo último un poquito de miel y va a estar pronto el plato. Ahí, empezamos con la verdura. Le agregaste poca sal al cerdo poca porque sal. Vas a poner soja después. Exactamente, vos podés prescindir de la soja y usar soja light si querés. Lejos de ti. ¿Qué? En realidad, soja light y bajan sodio, ¿no? Hay soja light, no sabía. Por supuesto, claro que sí. Vamos con la zanahoria, mirá. Tendría que estar usando también, si vos tenés la posibilidad, hacelo, saltar todos los vegetales y el cerdo con un chorrito de aceite de sésamo. Lo vas a conseguir en el mercado como aceite de ajonjolí también. Ajonjolí es sésamo, obviamente. Cerdo, ahí. Con todo ese juguito que lo quiero rescatar, ¿ves? Me voy de vuelta acá.
sartén. Vas a notar que este anafe, si tenés un anafe por inducción, como tenemos nosotros, vas a notar que sacás el sartén e inmediatamente corta. Corta. Eso es parte del ahorro energético también. El anafe corta y no sigue mandando energía. Una vez que apoyás el sartén y el anafe lo detecta, se vuelve a encender. Y demora muy poquito en calentar. Así que eso está bárbaro también. Gracias a la gente de Llames, por supuesto, que nos provee de todo nivel, esto. Llame, qué es maravilloso el horno, el micro, la heladera. Es, la verdad que trabajar así es espectacular. Oh. Y toda esta batería de cocina que tenemos es impresionante. Verdura, te decía, verdura. Vamos a empezar ¿con qué? Con la zanahoria. Vamos a seguir ¿qué? Sellando cerdo. Le quiero mandar un beso enorme a Pocha. Pocha, de allá del cerdito que nos está mirando. Le mando un beso grande. La mamá de un queridísimo amigo de Fabián Saquieres. ¿Cómo no? Un gran cocinero aparte, ¿eh? Un gran cocinero. Le mando un beso grande. Pochita, te quiero. Un beso grande, ¿eh? Cerdo, seguimos. Y también, ya que estoy, le quiero mandar un beso a Nelson Pino, que hoy de noche los vamos a ver. ¿Dónde? Ahí en el patio del Naranjo, por supuesto. Escuchame. Vamos a estar cocinando. Nelson Pino va a cantar como canta él, ¿eh? Tangos espectaculares. Va a venir, ¿eh? Va a venir al programa Nelson la semana Pino, que viene. La semana que viene está acá con nosotros disfrutando de acá de Vamos Arriba. Pero hoy no te lo podés perder. Llamá al patio del Naranjo, que quedan pocos lugares. Por favor, te lo pido. Marcelo Borneo cocinando, Nelson Pino cantando. Un maridaje. Qué dupla, muy, muy lindo. Por Dios. Qué dupla. Muy, Dios. Muy lindo. Platitos lindos y muy qué buena dupla. Música. Como debe ser, a nosotros nos encanta la cocina y la música. Me encanta, y la me grapa encanta. Miel, Fede, ¿me alcanzás un poquito de grapa miel, sí, por favor? Te alcanzo, que hablé no, mucho y me estoy deshidratando. Quiero ver el teléfono del patio del Naranjo para que la gente reserve. Por supuesto. 2-303-7816. 2-303-7816, exactamente. El teléfono del patio del Naranjo. El teléfono hoy del patio de noche, del Marcelo Borneo. Vas a ir, ¿no? Por supuesto, voy a estar ahí. Me parece bien. Marcelo Borneo y Nelson Pino. Señores, ¿qué vas a hacer? Seguimos. Seguimos con el cerdo marinando. Tres opciones de entrada, tres de plato y tres de postre. Un menú de degustación. Muchas gracias. A su salud. A todos ustedes, ¿eh? Salud. Poquito. Ahí. ¿Cómo tiene que ser? Un poquito. ¿Cómo tiene que ser? Exactamente. Disfrutando de música, de comida. ¿Qué más podés pedir? Te había preguntado hoy por los vegetales. Y vos me decías en la tanda. Sí. Que algunos no tienen que quedar al dente. En realidad, lo que me refiero es, una cosa es al dente y otra cosa es que queden duros. Bien. Al dente quiere decir que vos tenés que sentir que estás mordiendo. Lo mismo que la pasta. Claro. A un italiano le servís una pasta pasada no la come seguramente. Esto pero, es lo mismo. Pero hay que tener mucho cuidado con la chaucha, fundamentalmente. La chaucha, blanquearla y después de la zanahoria voy a hacer la chaucha. Bien. Y la voy a probar que quede blandita, porque esto tiene casi dos cocciones. O sea, lo primero, el saltado de cada vegetal. Y después, todo junto, va a ir a un wok, saltadito con ajo. Qué lindo. Y después la salsa de soja, entonces se va a cocinar nuevamente. Claro. Lo que no queremos es sobrecocinar los vegetales. Claro. Eso tiene que quedar claro. Y el repollo que tengo acá, repollo cortadito, lo que vamos a hacer es agregárselo al final. Si tenés brotes de soja, que son deliciosos, siempre van al final. Con el mismo vapor, ya está. Porque se come crudo. El repollo se puede comer crudo. Eso te iba a decir. Se come crudo el repollo, los brotes se comen crudos. Cerdo. Seguimos por acá. Zanahoria. Ahí. ¿Ves? Voy a bajar un poquito el fuego. El fuego. Siempre digo lo mismo. La potencia del anafe, porque no quiero que se dore. Ahí ves que se doraron algunas. Eso es lo que no quiero. Vamos con el cerdo a dar vuelta. ¿Ves? Esa caramelización es la que quiero. Mirá, ¿ves? Esa es la caramelización que me gusta del cerdo. Y ves que al sellarlo, eso es otra cosa que tenés que tener en cuenta, que está bueno saberlo, al sellarlo no desprende jugo, ¿ves? Que está seco el sartén, ¿ves? Esto es el jugo de la marinada. Vos, te debe haber pasado en casa que cuando vos sellás una carne o querés cocinar una carne, empieza a hervir alrededor la carne. Empieza a largar agua, empieza a hervir. Eso es porque vos no tenés una buena temperatura en el sartén. Capaz que la pusiste congelada o semi descongelada. Eso no está bien. La carne tiene que estar bien sellada, no puede desprender mucho líquido porque si no te queda como hervida. No hay nada peor que un churrasco o una carne que esté hervida. No, tiene que estar sellado, con color. Ahí, ¿ves? Y ahí me voy de nuevo. Recupero todo ese líquido del marinado
Y nuevamente, sartén, se apagó, ahora va a arrancar de vuelta. Un chorrito de aceite, controlo la zanahoria. A este punto, esta se me salió, esta se va para afuera. A este punto ya voy a quitar la zanahoria en breve y voy a sartenear la chaucha. Está más o menos claro todo ¿no? ¿Ves cómo va quedando el cerdo? Me encanta. Nuevamente repetimos el proceso, un poquito de aceite. Y me voy con más cerdo. Voy a poner todo porque la sartén lo permite. Ahí. Siempre te digo lo mismo. Esto, este cerdo que queda acá arriba, no está bueno. ¿Ves? Mirá lo que pasa. Cuando vos pones mucho, mirá. Porque este de arriba no está en contacto con la materia grasa, ni con la sartén caliente. Este está recibiendo calor, pero se está hirviendo. No está sellando. No es lo que yo quiero. Pero lo hice para que vos lo veas, ¿tá? Para que vos veas qué es lo que está bien y qué es lo que no es correcto. Zanahoria. A este punto de la zanahoria, usás el mismo tupper, o el mismo recipiente que vos tenías la zanahoria cruda. La zanahoria sellada. Y ahí vas, vegetal por vegetal. Voy de nuevo, aceite. Chauchas. Es momento de la chaucha. Esperamos que caliente un poquito. El cerdo no lo movemos. No, está quietito ahí, mirá. ¿Qué pasó? El cerdo. Está quietito. Está? Ahí, quietito. Mirá. ¿Acá? Claro, ahí. Ahí lo tenés al aire. Ah, qué grande, mirá. Con mucho amor la abuela Esmeralda. Qué linda la abuela Esmeralda. Y vos te burlás de, la abuela Esmeralda. ¿Yo? Te burlás. Estás como el ruso. Yo la admiro a la abuela Esmeralda. Está claro. La abuela Esmeralda. Con esto, lo que los quiera usted, a vos, al ruso. Ah, mirá. Yo diciendo que está quieto, que estoy elogiando esto y las recetas de la abuela, Esmeralda. Te banco. Esto está te acá. Te quiero, abuela Esmeralda. Fede más o menos, ruso, pero no le digas caso. No digas eso, no me trates como al ruso, ¿eh? Yo la quiero, la abuela Esmeralda. Grande, grande, la abuela. Yo la quiero. Una crack, una crack. Con un plátano vale. Mirá, chauchas, momento de la chaucha. Aunque les cueste trabajo. Es lindo. Ahí, salió la lista de la selección, ¿no? Y los reservados, para la eliminatoria. Sí, qué bueno. Algunas novedades hay. Algunas novedades, exactamente. Perdió River 3-0. Perdió. Tal cual. Yo que soy hincha de River, Chabona, ya es distinto. Mirá. Cerdo, como siempre, chauchas. Le agregué un poquito de sal a las chauchas. Apenitas un poquito, Andy. Claro, Andy, como no le gusta el plato, ¿ves? Ahora acá dice un poquito nomás, ¿no? Claro, no le gusta. Está, ¿y qué voy a hacer? Capaz que le haga un plato vegetariano, pero cada vez que hay cerdo. Aparte, ¿sabés qué? ¿Me podés hacer solo las chauchas? Sí, apartadas, pero yo tengo una cosa para decirte. Nunca fuiste capaz. En realidad. No lo pruebo, el cerdo no lo ¿Viste? Pruebo. ¿Viste? No. Pero le tenés que dar una chance, no, Andy. Porque no me gusta comer cerdo. Hacelo con la abuela Esmeralda. Y así, pero con mucho trabajo como carne, con mucho trabajo. Bueno, no, pero carne comés. Como pero cerdo como nunca probaste absolutamente nada. No. No hay manera. No hay manera. Bueno, no hay manera, ni siquiera cocinado por Marcelo Borneo. No, está bien. Cuando deberías. Algo no es, no es. No es, no es. Está bien. Pero ¿me podés hacer un platito aparte? Te voy a hacer un platito solo de vegetales con salsita de soja. ¿Te gusta? Me encanta. Bueno, gracias, Marce. ¿Querés, Fede? Lo tengo que hacer. ¿Qué voy a hacer? Olvidate. Chauchas. Ahí vamos. Pero, claro, ese es otro tema, ¿no? ¿Vos comes jamón? No. ¿Y comes mortadela? Mirá, ¿y ahí qué estás comiendo ahí? Bueno. A ver. Está bien. No me pasa como el cerdo. Está o bien. Sea, si está, lo como, pero la verdad que. Pero pará, Andy, ¿tuviste alguna mala experiencia? ¿Con qué? Con el cerdo. Ahora, yo te pregunto en algo. En general no me gusta comer animales. Vos que en viajaste, general, viajaste mucho. Sí. Jamón crudo. Oh. No lo pruebo. Amo ir a España y no comiste como. Jamón crudo en España? No. Comí croquetas. De jamón. Jamón ibérico. Comí croquetas de jamón ibérico. Por eso, yo no soy vegetariana. O sea, pruebo. Pero el cerdo. Pero viste, le diste una oportunidad al jamón ibérico, que es de cerdo, es de la pata de cerdo. Me da rechazo, me va a quedar mal. Pero no, Andy, no. Vos tenés un tabú, digamos. No, está bien. Vos tenés un problema. Tenés que superar ese tabú que tenés. Yo les quiero contar, yo fui vegetariana 10 años.
Después, después me enfermé y los médicos me dijeron en ese momento que tenía que incorporar proteínas. Si no hacía bien la dieta como vegetariana, yo, porque, a ver, no me enfermé por ser vegetariana. Por ser vegetariana, ¿no? Que quede claro. Yo no hacía bien la dieta vegetariana. Te alimentabas entonces, bien, claro. Entonces tuve las defensas bajas y por mi ritmo de vida lo que hice fue incrementar la carne. Solo por un tema alimenticio. Entiendo. No me gusta en general comer animales. ¿Sabes? Un tema. Está perfecto. Es una elección personal. Está perfecto. Pero. Está. Pero, está. ¿Qué va a hacer? Tiene animales. Claro, por eso mismo te digo. Sí, sí, sí. Va, pescado comés, vaca comés, pollo comés. Como todo menos cerdo. Bueno, muy bien. Aclarado esto, escúchenme bien lo que vamos a hacer. Vamos a seguir salteando los vegetales, queda la cebolla, el morrón. Tengo un poco de coliflor acá hervido, que también lo vamos a rehogar un poquito. Y zapallito. Eso, todo. Y calabaza, todo rehogado. El cerdo ya lo terminé, lo tengo acá. ¿Todo bien? ¿Ves? Mirá la diferencia que te quiero mostrar. Mirá la diferencia. ¿Ves el sellado de uno y el sellado de otro? Se nota, ¿eh? ¿Ves la diferencia de uno y de otro? Mirá, ese caramelizado, este no lo logró. ¿Por qué? Porque yo lo que te quería mostrar es eso. Cuando vos sellás algo y ponés mucho, lo de arriba no va a estar en contacto con el sartén, ni con la materia grasa, ni con el sartén caliente. Entonces va a pasar esto, se va a hervir un poco. ¿Tá? Por supuesto que no es una tragedia, pero si vos querés hacer las cosas bien, no debería suceder. Muy bien. Chauchas. Y ahora, en un ratito, seguimos sellando nuestros vegetales y cuando retornemos a la cocina, armamos todo este wok de cerdo con arrocito saborizado. Mirá cómo cambió la perspectiva. Ya están todos los vegetales, pero todos salteados. Calabaza. Qué linda música, por favor. Chauchas. Perdón, zanahoria, chauchas, calabaza, zapallito, repollo. El coliflor saltadito. También. Wok. Un semi-wok, en realidad. Mirá qué lindo. Ahí. Mirá, vamos a empezar. Este tema dedicado al gran Alberto Olmedo. Ya hace fallecimiento. Hoy hace fecha del fallecimiento del gran Alberto Olmedo. Rosario siempre estuvo cerca. Qué grande. Siempre estuvo cerca. Y eso es verdad. Aceite. Se habrá sido una hermosa vida. Ya tengo el morrón, ¿eh? Ya voy a apagar esto. No quiero que se me cocine en demasía. ¿Viste lo que hicimos acá? Aceite. Ajito en láminas. Ahí. Lo voy a tener que hacer. Ahí. ¿Qué le pasa a Charlotte? Charlotte. ¿Qué le pasa? ¿Es Charlotte Canilla? No, no es tanto ajo, Charlotte. Está bien. Lo voy a tener que hacer en dos partes, pero te voy a mostrar rápidamente lo que vamos a hacer. Es mucho cerdo, muchos vegetales. ¿Y cómo lo vas a hacer en tu casa? Vos vas a agarrar el cerdo. Ese es el juguito de la marinada que lo vamos a... La mitad del cerdo, lo vamos a aprovechar después. Ahí. Y ahora, una vez que... El cerdo se impregne con el sabor a ajo, vamos a agregarle la mitad de todos los vegetales, salsa de soja, y vamos a comer con arrocito blanco, que es el mejor acompañamiento para este plato. Te di toda la información del plato, ¿eh? Así que no podés no hacerlo. Y nos tenemos que ir con esto, chicos. Mirá cómo quedó este wok. Entonces, vos ponés un poquito acá. Yo a Andy le hice uno solo de vegetales. ¿Ves? Wok de cerdo con todas sus verduritas a punto. Wok de cerdo con grapa miel. No sabés lo que es el sabor de esto. Cibulet picado al final. Y nos vamos a la mesa.